Bienvenidos sean a la cuarta muestra de cine medioambiental dominicano. Muchas gracias por asistir. Esperamos realmente que lo disfruten. Esto es una iniciativa de Global Foundation for Democracy and Development y FunGlobe. En la mañana de hoy estaremos presentando un programa de cortos educativos respecto al medio ambiente, los cuales explican un poco las acciones que tenemos nosotros contra el medio ambiente y nos ayudan a reflexionar qué podemos hacer para ayudar a nuestro planeta. En el día de hoy tenemos como invitados a los directores de uno de los cortos, que es El Agua de la Tierra, señor Pedro Narváez y Emma López. Los cortos son los siguientes. Son 5 cortometrajes, cada uno está relacionado con el medio ambiente, pero cada uno tiene un mensajito diferente para que entonces puedan reflexionar y llevarse algo de aquí. Ellos son Maxilitlán, El Agua de la Tierra, Circular, En un Ser Vivo, El Funeral de Don Jeje. Ahí ustedes lo verán, esperamos que lo disfruten. Después de la proyección, tendremos un panel de preguntas y respuestas para que ustedes puedan preguntar cualquier cosita que tengan una duda, preguntar alguna opción que tienen de cómo ayudar al medio ambiente, también cualquier duda o iniciativa que ustedes piensan que pueden aportar, estará abierto para ustedes para que puedan preguntar. El agua mantiene la vida sobre la Tierra. Todo lo que conocemos depende de ella. Nuestro planeta es 70% agua, pero el 97% es agua de mar y solo el 3% es agua dulce. De ese 3%, el 99% está inaccesible bajo la Tierra, atrapada en glaciares o ya está contaminada. El 1% que queda es el agua de los ríos y lagunas, que es de la que dependen casi todas las plantas y animales del planeta. Los seres humanos consumimos más de la mitad. ¿Qué significa esto? Que si el total del agua en la Tierra fueran 100 litros, a los seres humanos nos tocaría solo media cucharadita. El problema es que cada vez la desperdiciamos más y estamos agotando las reservas de agua mucho antes de que puedan regenerarse. Al abrir la llave de agua, no nos damos cuenta. El agua está ahí siempre y nunca nos preguntamos de dónde viene. La verdad es que los lugares que nos proveen de agua están en crisis. Usamos tanto en las ciudades y contaminamos tanto que si seguimos así, estamos poniendo en peligro el agua para el 80% de la población del planeta. El día de hoy, una de cada 8 personas no tiene agua potable. Para el 2025 serán 3 personas y 3 más tendrán que racionarla. Todos necesitamos agua potable para vivir. El agua sucia ha matado a más personas que todas las guerras juntas. Cada 20 segundos muere un niño por falta de agua potable. La misma agua que tenemos el día de hoy es la que estaba aquí hace millones de años. La Tierra tiene un equilibrio perfecto. Nosotros estamos destruyendo ese equilibrio. Juntos hemos creado este problema con el agua que desperdiciamos todos los días. Y solo juntos podremos solucionarlo con el agua que ahorremos todos los días. Una sola persona que cierra la llave mientras se cepilla los dientes ahorra 100 litros de agua al mes. Una sola persona que usa la lavadora con carga completa ahorra 3.800 litros de agua al mes. Una sola persona que recicla la batería de su celular evita que se contaminen 600.000 litros de agua. Una sola persona que utiliza productos biodegradables sin potasio ni sulfatos permite que toda el agua que utiliza se reintegre a la naturaleza sin causar daño. Si una sola persona puede hacer un gran cambio, imagina si lo hiciéramos todos. Quisiera, por favor, pedirles a Pedro y a Emma que nos acompañen en el escenario. Entonces, Pedro y Emma, quería preguntarles, ¿hubo algún momento en específico que ustedes dijeron, le está pasando algo al planeta? ¿Qué debemos hacer para ayudarlo? Hola. Pues,
Nosotros tenemos una niña que ahorita ya tiene 5 años. Entonces, ella fue nuestra inspiración para hacer este tipo de cosas. Nosotros, esto no es lo que hacemos normalmente, pero se nos hizo muy importante utilizar lo que sabemos hacer, que es animación, y diseño y dibujo, para explicarle a ella y a niños como ella la importancia de cuidar lo que tenemos, porque nuestro planeta pues es redondo. O sea, si nosotros tiramos basura o desperdiciamos lo que sea que tengamos, simplemente eso va a rodar y a pegarnos en la cabeza. No, es nuestra casa, no tenemos ningún otro lugar donde ir, entonces tenemos que cuidarlo. Cuando ustedes comenzaron a hacer el agua de la tierra, ellos son los directores del agua de la tierra, el último corto que vieron sobre el agua, ¿qué tanto tiempo ustedes tuvieron que investigar para saber estos datos en específico? Que por ejemplo, una persona puede ayudar tanto, el gasto de una persona con el agua puede afectar tanto también. O sea, así como podemos ayudar mucho una sola persona, también podemos afectar bastante el medio ambiente. ¿Qué tiempo ustedes tomaron, qué referencia tomaron para llegar a esos datos específicos? Hola a todos. Bueno, pues empezamos buscando información. Realmente había muchas referencias porque esto específicamente se hizo para un congreso ecológico. Entonces ellos nos ayudaron con bastantes... ahora sí que páginas de internet, libros, artículos de referencia donde pudimos extraer la información. Y lo más importante es que traducir todo eso y sacarle el mayor provecho a toda esa información y buscar el cambio en una sola persona se nos hizo lo más importante para que veamos que realmente nosotros, cada uno de nosotros, puede generar un cambio. De este magnífico público que tenemos, ¿quiénes tienen preguntas? Que hay algunas personas que protestan por agua y otras personas las desperdician sin saber si alguien la necesita. Muchas gracias, mamá. Ven el agua agotado, sí. Entonces en otro barrio, en otra ciudad, ven el agua que no la ven, así como que ella aprende que no le llega el agua a un señor que tenía que salir de isla, como su abuela me decía, que ella tenía que caminar 50 kilómetros para buscar que sea un bote de agua. Ahora mismo no es así, ahora ella me dice, ¿por qué tú el agua ahí y no la comes? Antes yo tenía que ir caminando muchos kilómetros para poder ver agua, y yo le digo, gracias abuela por ese consejo, pues, hay que cuidar el agua. Hay personas que tienen bebé y no pueden darle agua ni fruta. Por eso necesitamos que cuidaran el medio ambiente. ¿Qué vamos a hacer nosotros, los niños, los adultos, para cuidar nuestro planeta y el agua potable? Porque dicen que en algunos países el agua se está agotando y están poniendo hasta fianza. Y ¿qué podemos hacer para cuidar nuestro planeta? Recomienda es que, bueno, el lugar, bañarse es riquísimo, ¿no? Pero en lugar de echarnos media hora en la regadera cantando y todo eso, mejor 5 minutitos rápido, disfrútalo y vamos. Y así ahorraste litros y litros de agua. También lo que recomiendan mucho, como les pusimos en el corpio, cuando recomendamos
un celular puede contaminar 60.000 litros de agua. Imagínense si las pilas de todos nuestros celulares ya contaminamos un lago todos nosotros. Entonces, eso sí es bien importante, algo súper fácil que pueden hacer y pueden hacer un cambio gigante, sus pilas de sus juguetes y sus celulares. No podemos contaminar el medio ambiente porque es muy importante para las personas y los animales. Porque las personas tiran agua en el mar, tiran basura en el agua y contaminan el ambiente. Yo creo que se les olvida que nuestro planeta es redondo y que es nuestra casa, ¿no? Entonces, que si todo lo que ensuciamos aquí, pues nada más estamos ensuciando nosotros mismos. Alguien más te va a afectar siempre. Entonces hay que recordar eso. Él tiene que ser consciente de eso. Se podría tener desarrollo y cuidado del ambiente a la vez. Porque aquí está en un caso particular, cuando me dice el caso de Loma Miranda, que somos nosotros. O sea, Loma Miranda, una ley que todo el tiempo hace nacional. Ahora se ve toda la ley, ahora no, ahora la vamos a explotar. O sea, podríamos tener desarrollo y podríamos tener también un equilibrio ecológico estable. Bueno, pues precisamente todo este material que hacemos es siempre que nos piden nosotros lo logramos en formato digital sin ningún problema, lo pueden mostrar sin ningún costo en cualquier escuela, lo pueden poner, para eso está hecho. De hecho, en internet está disponible y pues si lo buscan en cualquier tipo de formato. Muchas gracias por asistir, la verdad que sí. Un placer. Entonces, tengan pendiente esto. Recuerden que el cambio es cada uno de ustedes que tienen que hacerlo. Ustedes lo hacen, el otro automáticamente lo va a hacer. Porque así es la gente, ustedes lo saben. Muchísimas gracias por asistir a la cuarta muestra de cine medioambiental dominicano. Esperamos que hayan disfrutado y tengan un tremendo buen resto del día.